nombre es David Aranda, soy coordinador y restaurador del Museo Lavide, que pertenece a la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Estamos ubicados en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver una colección muy peculiar que pertenece o pertenecía al Hospital San Juan de Dios de Madrid, que era un hospital que desde sus inicios, en 1552, se fundó para tratar y cuidar a las personas que tenían problemas de la piel. Lo llamaban el Hospital de los Llagados. Esta colección en concreto se empezó a crear en los años 1870, 1869 aproximadamente, y se inauguró el museo como tal, Museo Lavide, en 1882. Está creado a partir de los pacientes reales del Hospital San Juan de Dios en una época en la que la fotografía en color no estaba desarrollada y la manera de enseñar a los médicos en formación era mediante figuras de cera policromadas con sus historias clínicas muy bien detalladas para poder aprender esta nueva especialidad que se estaba creando precisamente gracias a José Eugenio Lavide, que fue el primer médico que se puede considerar dermatólogo, es el pionero de la especialidad. Hola a todos, mi nombre es Amaya Maruri y soy la restauradora conservadora del Museo Lavide. Yo os voy a comentar un poco la historia del museo. El Museo Lavide dio su nombre al dermatólogo José Eugenio Lavide, que es un dermatólogo del siglo XIX. Olavide se formó en París y cuando llega a mediados del siglo XIX al Hospital San Juan de Dios, pues él ve un montón de pacientes. Resulta que Olavide había estudiado con los libros de texto. Los libros de texto en el siglo XIX no tenían prácticamente ningún tipo de ilustración, lo cual era la palabra, era el elemento transmisor de toda la información. Así que Olavide imaginaba lo que era la enfermedad. Cuando llega al Hospital San Juan de Dios, él ve todos los enfermos y ve que muchas de esas enfermedades que él había imaginado, que él había estudiado, no coinciden con lo que ve allí. Y entonces se propone hacer, al igual que existía en París, un museo de iconografía, es decir, mostrar mediante imágenes las enfermedades para la enseñanza de la medicina, en concreto de la dermatología. Su primer proyecto es pues el Atlas de la Clínica Iconográfica de las Enfermedades de la Piel o Dermatosis. Es un atlas de gran tamaño, formado por dos tomos, el primero es de texto y el segundo, como aparece en el nombre, es iconografía. Son las láminas litográficas de los pacientes allí representados en el Hospital San Juan de Dios, junto con un texto que es su historial clínico. Aquí, como veis, son algunas de las figuras del museo. Como veis, son unas figuras de cera a tamaño natural que están rodeadas de una tela que sirve también para sujeción a una tercera parte, que es el tablero, donde encontramos una etiqueta numerativa en la parte superior y una etiqueta identificativa en la parte inferior con el nombre del autor, la clínica y la enfermedad del paciente. Por la parte de atrás hay un aspecto muy interesante y muy curioso que generalmente no contienen otras colecciones médicas de ese tipo, y es la presencia del historial clínico. El historial clínico aparece narrado de forma muy descriptiva, de forma muy subjetiva y con muchos juicios de valor, de tal manera que no solamente tenemos documentación sobre la historia de la medicina, sino también aparecen muchos aspectos de cómo era la sociedad del siglo XIX, cómo pensaban esos pacientes, qué miedos tenían, cómo era su forma de enfrentarse a la enfermedad, en fin, mucha cantidad de información que no solamente está en la medicina. En la elaboración de las figuras intervenían dos personas fundamentales, el médico y el escultor. Había dos formas de realizar las figuras. La primera de ellas era la forma más artesanal. La mayor parte de ellas está realizada por Enrique Zofío, que es el escultor más antiguo.
se realizaban de la siguiente manera. El médico iba al hospital y seleccionaba a un paciente según la patología, y el escultor a pie de cama realizaba una primera escultura, un modelado a base de material muy baratito como la arcilla, y lo que constituía el núcleo inicial. Ese núcleo inicial después era cubierto por yeso, de tal manera que veis en la parte interna tenemos la impresión del núcleo inicial, por ejemplo la cara, y tenemos una parte externa para la sujeción. Este vaciado de yeso estaba articulado, estaba taselado. Si lo veis con detalle, parece piezas de puzzle. Sobre esta parte interna se vertían la colada de cera, y sobre esa colada de cera luego se ponía lo que es la tela. Los rebordes de la tela servían tanto para desmoldar como, sacando el positivo, para clavarla al retablo en la parte posterior. Después, por supuesto, se pulía la escultura, se le daba la policromía, se le insertaba los ojos, las pestañas, etc. La otra forma de realizar las esculturas era poner directamente el yeso sobre la piel del paciente, lo que daba igual a este tipo de vaciados. Como veis, no tienen nada que ver. Sobre esta parte interna, que reproduce mucho más fielmente la piel, ¿no?, se pueden notar hasta los poros de la piel, las pequeñas arruguitas de la piel, es donde se vierte la cera. Una vez vertida la cera, este vaciado se rompía y sostenía el positivo, que luego era puesto en el retablo. En el año 1966, el Hospital San Juan de Dios, el segundo Hospital San Juan de Dios que estaba en la calle Doctor Esquerdo, se cierra y el Museo de la Vide se embala en estas cajas que veis. La persona encargada de dirigir el embalaje fue Rafael López Álvarez, el último escultor del museo, que cuidadosamente embaló cada pieza en papel de estraza, amortiguándolas en viruta de madera dentro de las cajas que veis aquí, que estaban cerradas mediante clavos. El problema es que toda esta colección embalada no se quedó solamente en un espacio, sino que fueron trasladándola de un almacén a otro, y esto provocó que entre los traslados y los cambios de temperatura y humedad, muchas de las piezas sufrieran daños, además de expolios, ¿no? Porque incluso el personal y bueno, gente del propio hospital entró y, pues para husmear y ver qué había en las cajas, provocando algunos daños que todavía estamos intentando reparar. El caso es que finalmente toda la colección, los 120 cajones que encontramos en 2006, los encontramos en en un almacén del Hospital del Niño Jesús, en el 26 de diciembre de 2006. Estamos ahora en la zona expositiva del museo. Aquí hemos querido reproducir en las mismas vitrinas, agrupadas por patología, similares a lo que había anteriormente en una fotografía de principios de siglo del Museo de la Vide. Esta fue realizada en el segundo Hospital San Juan de Dios, cuyo traslado se realizó en el año 1897. Junto al museo también existía un laboratorio, el laboratorio micrográfico del Hospital San Juan de Dios. En ella tenemos una serie de experimentaciones donde les conservamos todavía las láminas microscópicas con las distintas patologías. A mediados del siglo XIX, la sífilis era una gran epidemia. Se creía que afectaba a 1 de cada 10 personas. Esto se produjo principalmente por la expansión de la prostitución. ¿Y por qué se expandió tanto la prostitución a mediados del siglo XIX? Esto tiene que ver mucho, sobre todo, con el crecimiento de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona,
las grandes ciudades se iban configurando tal y como las conocemos hoy y atrajo a gran cantidad de migración de migrantes para trabajar en estas ciudades que se estaban formando, lo que originó núcleos de pobreza, núcleos urbanos, núcleos donde la gente pues, vivía en malas condiciones. La mujer en aquellos momentos solamente tenía tres trayectorias vitales. Una era estar con su marido, evidentemente dedicarse a los quehaceres de su sexo. La otra era el convento y por último estaba aquella que era la prostituta. Si bien hemos encontrado documentación de muchas mujeres que realizan otro tipo de trabajo como costureras, floristas o cigarreras, la mayor parte no podía sostenerse con ese tipo de recursos, lo que les llevaba a ejercer la vida pública. Debido a la expansión de la prostitución y a la expansión sobre todo de las enfermedades venéreas, sobre todo la sífilis y la venorragia, se creó un comité, la lucha de comité antivenéreo, para regular por parte del gobierno la prostitución. Y para ello dieron a las prostitutas un carné mediante el cual tenían que enseñar su foto al cliente. Si esta foto venía con una estrella roja o con un punto rojo es que la prostituta está enferma e inmediatamente era reclutada y encerrada en el Hospital San Juan de Dios hasta su completa curación. Pues en este museo están representadas, como hemos visto, pues prácticamente todas las enfermedades de la piel conocidas en la época. Tenemos pues casi 700 figuras procedentes del Hospital San Juan de Dios, pacientes procedentes del Hospital San Juan de Dios, y hay tantísima sífilis porque era una enfermedad que era muy, muy prevalente. Ya hemos comentado que alrededor de 1 de cada 10 personas podían estar afectadas de sífilis y en concreto esta enfermedad tiene una sintomatología tan sumamente variada a nivel de la piel, sobre todo en sus formas secundarias y terciarias, que en el museo encontramos pues, prácticamente todos los cuadros clínicos posibles. De ahí que fuera tan importante el museo, ya que la fotografía en color no estaba bien desarrollada. Y gracias a estas figuras en 3 dimensiones y policromadas, se podía ver de una manera muy, muy realista pues, cómo aparecían pues, las pústulas, los granitos, las lesiones características de enfermedades tan prevalentes como sífilis, como tuberculosis cutáneas, que hoy en día son muy difíciles de ver, o tiñas provocadas por hongos. José Eugenio Lavide invierte en la creación del laboratorio micrográfico dentro del Hospital San Juan de Dios para promover la investigación microscópica a nivel de los tejidos, ¿no? de la piel, lo que se llama ahora histopatología. Esta teoría es bien desarrollada por su sucesor, que es Juan de Azúa. Juan de Azúa es el impulsor de estas nuevas teorías y el fundador de la Academia Española de Dermatología, propietaria de esta colección. Muchas gracias a Antiguos Cafés de Madrid por haber venido a visitarnos. Aquí os esperamos en el Museo Lavide, dentro de la Facultad de Medicina de la Complutense. Y también podéis visitarnos en nuestras redes sociales o en la página del Museo Lavide.